Pero hoy debo reiterar y exhortar nuevamente, reiterar mi exhorto al Congreso de la Unión a que también asuma su responsabilidad en esta tarea. No es posible que en momentos de exigencia, que en momentos de urgencia en materia de seguridad, el Congreso de la Unión esté en receso. No es posible que en momentos en que los mexicanos demandan, en que los mexicanos demandamos mejores niveles de seguridad, el Congreso no haya podido discutir hasta hoy la ley de seguridad interior. No es posible que cuando hay una evidente falla en el sistema, nuevo sistema de justicia penal, que dejó fuera delitos como la posesión de armas de fuego de alto poder, al no clasificarlos como delitos graves, o delitos como el robo de combustible, que tanta violencia generan. No es posible que cuando hay una exigencia de reformas legales, el Congreso siga en receso. Los diputados y senadores no tienen nada que hacer del otro lado del océano. Tienen que estar en México, en el Congreso de la Unión, debatiendo las leyes, analizando y aprobando la ley de seguridad interior para dar a las Fuerzas Armadas la regulación legal que merecen en el combate a la delincuencia. El Congreso tiene que reunirse con urgencia para revisar el nuevo sistema de justicia penal y tratar de impedir que por esa vía se genere más impunidad. Como gobernador del estado de Veracruz y haciéndome voz de millones de veracruzanos que demandan seguridad, pido al Congreso de la Unión nuevamente que convoque a un periodo extraordinario de sesiones, que se apruebe la ley de seguridad interior y que se aprueben las reformas que se requieran al nuevo sistema de justicia penal para hacer más estricta la aplicación de la ley en contra de los delincuentes. Cumplamos todos con nuestra responsabilidad, que la cumpla la sociedad exigiendo y criticando, también denunciando, que la cumpla el Ejecutivo siendo más eficientes, que la cumpla el Poder Judicial combatiendo la corrupción y atacando de frente con la ley en la mano a quienes infringen la ley, pero que la cumplan también los diputados y senadores, aprobando las leyes que necesitamos para que sea mucho más eficiente el combate a la delincuencia. Hoy, desde Jalapa, en esta plaza que honra la memoria de Benito Juárez, hacemos este exhorto respetuosamente al Congreso de la Unión para que actúe con premura, con la premura que exige el momento que vivimos en Veracruz y en México. Muchas gracias. Que tengan buen día.